hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare, territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Eh, aquí tengo alrededor mío muchas, eh, muchos gatos, así que van a ver pasar muchos gatos. Eh, les pido disculpas por eh, que comenzamos un poquito tarde. Siempre hay un problema en nuestra conectividad, eh, pero estamos aquí con ustedes y vengo del más allá en parte a presentar un libro que les va a encantar a todos ustedes y, y es un tema que ha estado muy de moda en los últimos años. Lo hemos visto en YouTube, lo hemos visto en la cantidad de, de textos que han salido en los últimos 30, 40 años y es, y es aquel que habla de la posibilidad de que exista otra vida después de nuestra vida algo que se planteaban hace muchos años eh, muchas culturas las primeras los primeros hallazgos que hay eh, arqueológicos alrededor del mundo o parte de los primeros hallazgos de la cultura material tiene que ver con algo que no hace ningún otro ser sobre esta tierra que es los ritos funerarios los enterramientos los cementerios las tumbas las mástabas los antiguos los antiguos mausoleos y todos ellos son cosas que hacían nuestros ancestros que se conectan con el mundo de la posibilidad de que exista otra vida después de nuestra vida. Y hoy vamos a estar aquí con alguien que ha escrito un libro maravilloso sobre este tema, que es un libro que se ve en todas las librerías panamericanas del país. Es un libro que ya se había editado en Europa. Es una antropóloga. Eh, y yo mismo lo he leído dos veces, su nombre es Mado Martínez. Muy buenas noches, muy buenas tardes, Mado, como estas noches en, en España, porque tú estás en España. Muy buenas tardes, noches y tardes. Buenas tardes desde España y, y quiero decir que es un auténtico placer para mí estar aquí en la Feria del Libro de Bogotá, contigo especialmente, compañero Esteban, querido Esteban, mi admirado Esteban, y que es como un sueño hecho realidad, porque era como, ah, cuando me invitarán alguna vez? Me gustaría participar en la Feria del Libro de Bogotá. Había estado en la Feria del Libro de Medellín, en Colombia. Y, y bueno, me habría gustado estar, estar allí presencialmente contigo, con todos vosotros, pero este año. Por circunstancias, como todos sabemos, por esta pandemia, nos toca estar aquí online en lugar de presencialmente. Pero lo bueno es que no solamente puede asistir la gente de Colombia, sino que puede asistir la gente de España y la gente de todo el mundo. Bueno, para comenzar muy rápidamente este tema, la pandemia en parte también eh, nos ha enfrentado a la muerte de nuevo, ¿no? Ya la habíamos querido derrotar hace años, sobre todas las pestes y las enfermedades. Generaciones enteras no lo habíamos vivido, ¿no? Y, y yo creo que nuevamente nos enfrentamos a tenerla nuevamente cerca porque, como diría Norbert Elías en su libro tan conocido de la soledad de los moribundos y otros autores más, hubo eh, eh, un esfuerzo de nuestras sociedades por esconder la muerte, ¿no? Por alejarlas. Antes de hablar de, de tu libro, ¿qué piensas de eso, de lo que estamos viviendo y de esa, de esa nueva conexión? Eh, con la muerte que estamos empezando a tener, con esos periódicos, esos informes, todo el tiempo de que hubo 300 muertos, 400 muertos. Bueno, yo creo que, que la historia nos enseña que es en los grandes periodos de, de crisis cuando, cuando la gente siente más preocupación y más inquietud por, por la idea del más allá o por saber qué ha sido de sus familiares fallecidos, ¿no? Si, si, si recuerdas... El caso de las hermanas Fox, que, que, bueno, que dio lugar a las corrientes espiritualistas y posteriormente en Europa a las corrientes espiritistas con Alan Kardec, lo que pretendían era dar una respuesta a qué había sido de sus familiares fallecidos o desaparecidos en la Guerra Mundial. ¿no? La gente quería saber si su familiar estaba vivo, si su familiar estaba muerto y en aquella época eh, pues se puso de moda, se casi institucionalizó. Eh, bueno, pues eh, reunirse alrededor de esas mesas parlantes para intentar contactar con sus seres queridos, porque realmente, si hay algo duro, realmente duro, duro, lo más duro creo que quizás pueda enfrentar una persona en esta vida, es enfrentar la muerte de un ser querido. Me imagino pocas cosas más duras en la vida, ¿no? Y querer saber... Bueno, ¿qué ha sido de ese ser querido o querer preocuparse por enterrar a nuestros muertos? Como tú bien decías, esas primeras manifestaciones de los homínidos que realmente eh, nos, eh, nos, nos dicen cuándo empezó realmente el ser humano a ser humano. Pues precisamente el día en el que empezó a enterrar a sus muertos, a preocuparse por qué iba a ser de sus muertos, a pensar tal vez en una trascendencia y ese sentido de la trascendencia humana es lo que nos da ese pensamiento simbólico, esa capacidad de pensar y reflexionar, esa conciencia de nosotros mismos y ese sentido de, de, de la humanidad. Y eso que es tan humano, eso que hemos visto eh, desde las tumbas de los nardentales, nuestros primos y otros más, eso que es tan humano, con la tecnología, con la llegada de la ciencia, parecía que había desaparecido, pero tu libro habla de algo que es muy interesante, que es que cuando justo llega la ciencia, se abren otras puertas para tratar de entender la posibilidad de la vida después de la muerte, que ya no es una posibilidad basada en dogmas, creencias, el cielo o el infierno, sino que pasa a ser algo mucho más eh, científico. Aparecen médicos, filósofos, neurocientíficos que dicen, bueno, aquí hay algo que les está pasando a las personas que están en esos límites, ¿no? Ay, qué pena un gato que me salta por encima, <laughs> en esos límites eh, de, 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 de la vida, ¿no? Como que, el que, como que gracias a la ciencia también abrimos otra ventana, porque las personas que están en una UCI, que tuvieron un infarto, empiezan a enfrentarse a cosas que, que, que rayan con, con la locura para muchos, ¿no? Entonces, eh, eso se nota en tu libro, ¿no? Claro, porque la gran revolución científica, es decir, cuando se separó el dogma o se, se, se separó el conocimiento de la religión o de la iglesia, quedaba todo por sentado y era la autoridad y lo que la iglesia decía era ley y eso era lo que tenía que ser y eso era el conocimiento, bueno, pues cuando todo eso, cuando se produjo esa escisión, ese divorcio entre, entre ciencia y religión, la gran revolución científica y lo primero que afirmó la ciencia era que no lo sabía todo que había cosas que no sabía. Y dentro de esa declaración honesta de decir, señores, hay cosas que no sabemos, que no nos explica eh, el dogma o el mito o la religión por sí solas, vamos a lanzarnos a investigar cuáles son todos estos misterios que todavía eh, resultan fronterizos. Grandes premios Nobel en el siglo XIX, la época de, del espiritismo, se lanzaron a estudiar ya en, 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 en este siglo, tiempos pretéritos bueno pues la posibilidad de un más allá el espiritismo qué era eso no incluso Santiago Ramón y Cajal ese gran médico ese gran hito de la neurociencia estaba realizando un estudio sus familiares decían cómo a veces había cierto medio en casa y estaba, bueno, pues intentando también desempolvar un poco, desentrañar, hacer esa labor de arqueólogo de quitar a ver ese huestecillo que era lo que mostraba, si era un conejo o era un dinosaurio, ¿no? La cuestión es que en la actualidad, tú bien lo has dicho, eh, Esteban, pues los médicos están intentando describir, no ya tanto el, el, el espiritismo, pero sí describir el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. También hay algunos investigadores como Swaith o, o Julie Bessel, que están intentando dar una explicación a, a lo que ellos llaman fenómeno de recepción anómala, que podría ser lo que muchos consideran como, como espiritismo, ellos no lo llaman así, y desde luego cardiólogos, neurocientíficos, están intentando averiguar qué es lo que pasa cuando morimos en nuestro cerebro, qué son las experiencias cercanas a la muerte. Y si eh, bueno pueden describirse de alguna manera que nos haga entender por qué se producen qué es, mecanismos activan y hasta dónde podemos llegar a dar respuesta en, en ese fenómeno que tanta curiosidad ha despertado en el ámbito clínico pero también en el ámbito sociológico, social y psicológico desde luego y mando aquí hay una cosa muy interesante por cuando cuando uno toma tu libro y eso lo van a tener eh, los que lo van a comprar y lo van a leer o, o tus lectores cuando uno toma tu libro es un viaje entero que tú haces alrededor del mundo para para buscar esa prueba no como esas 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 experiencias y entrevistas a muchas personas me gustaría que me contaras un poco ese proceso eh, cómo fue ese gran viaje de escribir el libro cuánto tiempo duraste todo lo que recorriste, todo lo que hiciste, porque tú eres una persona con eh, formazo, formación científica, eres antropóloga, tienes estudios superiores, entonces me gustaría que nos contaras un poco ese viaje que hiciste, tanto físico como intelectual, para buscar la prueba y para escribir la prueba. No sé si decirte que ha sido una ilíada o una odisea, pero sí que ha sido un viaje de ida y vuelta, porque realmente... Bueno, yo en la primera vez que me regalaron un libro sobre experiencias cercanas a la muerte tenía así como 15 años, me regalaron un libro de Elisa de Carl Ross, La muerte, un nuevo amanecer, se lo recomiendo a, a todo el mundo, es un, un, un libro precioso, bellísimo. Y creo que todos hemos sentido siempre cierta curiosidad por saber qué hay al otro lado de la puerta, es decir, es una inquietud muy humana, ¿no? querer saber qué pasa con nosotros porque tenemos precisamente ese sentido de la conservación, ese sentido de, de, de trascendencia y sobre todo porque creo que a todos nos gustaría volver a ver a nuestros seres queridos. Eso es muy humano. Y bueno, pues la verdad es que compaginando mi labor periodística y compaginando mis estudios universitarios de antropología, mi trabajo de fin de grado en la universidad fue sobre experiencias cercanas a la muerte desde el punto de vista cultural. Ya llevaba mucho bagaje, había viajado por el mundo, había entrevistado a multitud de personas, había recogido toda esta suerte de testimonios y la verdad es que digo que fue un viaje de ida y vuelta porque cuando uno empieza a investigar sale con mucho idealismo, como Don Quijote de la Mancha, con unos ideales, con una serie de, de, bueno, de, de, de preguntas en la mochila y, y, y va dispuesto a desvelar todas las respuestas que se pueda encontrar en el camino, ¿no? Y lo que sucedió en ese viaje de ida es que a medida que iba entrevistando a gente, estudiando, entre otras cosas, antropología, investigando y, y dando respuesta a algunas preguntas, pues me surgían mil nuevos interrogantes. ¿no? Entonces el viaje de vuelta ha sido el de todos esos interrogantes que si bien al principio partí de la duda, porque mi, mi motor de, de investigación en este trabajo, en la prueba, ha sido la duda y por querer saber es por lo que yo he estado investigando todos estos años, bueno, pues al final resulta que cuando te pasas tantos años investigando, Esteban, tú lo sabes que eres un gran investigador, acabas con más dudas que al principio y ese es el viaje de vuelta, ¿no? Sí, sí, y, y, y algo que me impresiona mucho de tu libro, Madre, y que van a tener los lectores. Eh, obviamente nos va a sorprender es un poco esa casuística esos casos que encuentras en ese camino y hay unos que son sorprendentes y, y quisiera preguntarte como una abrebocas eh, hoy en día se habla mucho de los spoilers que no me cuente lo que va, voy a ver pero sí me gustaría que les dieras una abrebocas a los que nos están viendo de esos casos sorprendentes que uno encuentra en las páginas y que lo ponen a uno a dudar entonces no sé eh, cuál fue de esos casos ¿El que más te sorprendió y, y, y que está allí retratado en el libro? Yo creo que los casos que más me sorprenden dentro de lo que es, eh, porque una cosa es las narrativas de la experiencia cercana a la muerte, que desde el punto de vista cultural como antropóloga pues he podido escribir y puedo achacar a patro patrones y condicionamientos culturales, totalmente cerebrales. Y otra cosa es que, eh, bueno, siempre me han llamado la atención los efectos secundarios de las experiencias cercanas a la muerte, esas personas que regresan con información privilegiada sobre hechos futuros que acaban sucediendo. Y esto es muy curioso porque yo como antropóloga hasta ahí no llevo. <laughs> es un fenómeno de, 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 de difícil explicación. Y que me hace pensar que tal vez el cerebro es algo más de lo que pensamos, la intuición, todos estos rasgos que tenemos los seres humanos tampoco explorados porque pertenecen a un ámbito como más intangible. ¿no? Pero he llegado a entrevistar a, a personas que incluso vinieron con el reloj cambiado, es decir, para ellos el futuro ya había tenido lugar. Recuerdo el de un, el de un vecino de un pueblo muy próximo al mío, un pueblo rural que bueno, se encontraba sulfatando la viña y, y, y se envenenó y tuvo una experiencia cercana a la muerte con una narrativa bueno pues más o menos peculiar menos peculiar no que, que coincide un poco con, con, con las narrativas de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte en la que bueno él pues llegaba a un sitio en el que él identificaba que había unas puertas y como había unas puertas y un señor ahí él pensaba que era San Pedro, ¿no? <laughs> Con el que estuvo negociando un poco eh, si se quedaba, si no se quedaba, si volvía o no volvía, total que al final volvió. Al contrario de lo que muchos manifiestan, que quieren quedarse y los empujan a patadas, a él le invitaron a quedarse y él decía que no, que eso era muy aburrido y todavía no había llegado su momento, que él quería volver, que todavía tenía mucho que vivir. La cuestión es que este hombre... Eh, empezó a actuar de forma extraña para sus, sus vecinos, para su mujer, yo también entrevisté a su mujer eh, y en general para su familia, ¿no? Y es que a lo mejor él pues, se encontraba en una verbena, una fiesta del pueblo, y mmm, de repente le decía a su mujer, oye, ¿y este? ¿Pero este qué hace ahí? ¿Pero este no se había muerto de un accidente? Eh, ¿No? Y, y claro, la gente se quedaba mirándole muy extrañado. Y la mujer le decía, pero ¿qué dices? ¿Estás tonto? ¿O qué te pasa? No? Y luego resulta que pasaba el tiempo y, y ese hombre moría como él había dicho y en las circunstancias que él había dicho. O en cosas más banales y superficiales, ¿no? Como pasar por una carretera con el tractor, el camión y decir, pero ¿y, y, y la rotonda que había aquí? Cuando la han quitado, ¿no? Y, y, y es que eso luego hacían esa rotonda ahí, ¿no? Y entonces él... Empezó a sentirse un poco mal, intentaba no pensar en ello, por estas cosas, ¿no? Eh, sobre todo cuando tenían que ver con, con, con cosas relacionadas con tragedias o cosas de este tipo, ¿no? Y, y intentó, él me contaba, yo intenté centrarme en mi trabajo, en mis hijos, en mi familia y no pensar en estas cosas porque, porque si no me volvía loco, ¿no? Y, y también, pues, recuerdo haber entrevistado a, a personas que incluso llegaron a predecir con muchísimos años de antelación la muerte de su hijo, a qué edad la muerte de su marido, cómo y por qué, y, y, y otro tipo de hechos del futuro que acababan sucediendo. Incluso en la antigüedad grecolatina, en la literatura de documentos de la antigüedad grecolatina, tengo noticias, tengo, tengo documentos, he recopilado testimonios de experiencias cercanas a la muerte antiguas en las que también tenían lugar este tipo de sucesos. Y esto me resulta muy, 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 muy fascinante, Esteban, y muy misterioso. Y algo que es muy fascinante y que a la gente le encanta y que tal vez eh, llama mucho la atención es la experiencia que tienen los niños, ¿no? Niños que en algún momento tienen experiencias cercanas a la muerte. Esto resulta también a veces contradictorio porque algunos de ellos terminan siendo, parece, manipulados por sus padres cuando venden, digamos, los derechos al cine o publican libros y se vuelven millonarios. Pero ese fenómeno es muy interesante. Eh, porque muchos de ellos también dicen estar en lugares a los que supuestamente no tendrían acceso, no traen información que no deberían poseer, nombres de personas que nunca debieron haber escuchado, historias así, y también está un poco eh, en esa línea. No sé qué nos puedes contar, Mado, sobre esos casos que también terminan siendo sorprendentes. Sí, también hay experiencias cercanas a la muerte en niños, por supuesto, y, y en, en situaciones pues, eh, extremas de, de, de operaciones, de peritonitis o incluso niños que, que se han perdido o han estado muchos, per, muchos días perdidos a lo mejor en una montaña y han, han llegado a tener visiones realmente... Místicas, podríamos denominar que tal vez sea un producto de nuestra necesidad de supervivencia y, y un mecanismo de nuestro cerebro a la hora de, 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 bueno, de, de proponernos una forma de lidiar con, 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 con ese momento tan duro o, o con ese momento tan de frontera ¿no? y de umbral con la muerte. La cuestión es que, como tú bien has dicho, Cualquier experiencia acerca a la muerte de, de, de los niños también está impregnada de lo que son los patrones y condicionamientos propios de su cultura, ¿no? Eh, pues en los años 70, pues de la Virgen, muy común en España, ¿no? Eh, o, o más recientemente, o si eres hijo en, de un predicador, como en el caso de Estados Unidos, estoy recordando ahora un caso, pues ves a, ves a Jesucristo, ese niño, otra serie de cosas. Pero no dejan de ser experiencias cercanas a la muerte que tienen un pozo cultural, que nos hablan de sus patrones y condicionamientos. Siempre digo que el más allá es el más allá de cada cual. ¿no? Recuerdo que en la experiencia de Colton Burpo él decía que había visto la escena del futuro, de un futuro apocalipsis, ¿no? en el que eh, los que estaban de, de, la, de parte de Cristo, estos es de muy proselitismo religioso, y esto es peligroso, ¿vale? Los que estaban de parte de Cristo eh, sobrevivían y los que no, pues precían, ¿no? Los infieles. Mientras que las mujeres y los niños contemplaban cómo eh, los hombres luchaban esa batalla final. Fíjate hasta qué punto tenía patrones y condicionamientos de su cultura que hasta había división de género Esteban, ¿no? La, las mujeres y los niños no luchaban, ¿no? Pero no deja de ser interesante eh, y desde luego, pues... Eh, es, es manifiesto que es una experiencia que puede tener cualquier persona independientemente de su edad, de su sexo, de su religión y, y, y de su época. Pero sí que es necesario señalar que eh, la cultura tiene mucho que ver y la narrativa será muy distinta dependiendo del contexto cultural. Y aquí es lo que quería preguntarte, Mado, sobre eso que me parece interesantísimo. Que tiene que ver con lo que dices muchas personas que han tenido resucitaciones estas resucitaciones médicas no se hacen en japón se hacen en china se hacen eh, vuelven con, con estas experiencias extracorpóreas eh, y y le, te quería preguntar y que está un poco también en el libro eh, qué ven estas personas de otras culturas ¿Qué puede ver alguien que, que, que no es cristiano? Porque mucho hablamos de mi vida en el cielo, mi viaje al cielo, eh, los ángeles, los seres de luz. Pero, pero, ¿qué podemos hablar, por ejemplo, de los musulmanes, de los budistas, que evidentemente lo, 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 tienen estas, estas experiencias? Claro, este yo creo que fue uno de los puntos que a mí más me enganchó y más me atrapó a la hora de hacer el trabajo de fin de grado en la universidad, porque siempre se ha especulado con la idea o se ha dado por sentado, siempre se ha dicho que las experiencias cercanas a la muerte son universales, sin importar la cultura de la persona. Bueno, aquí eh, yo, pues. Necesito hacer un inciso porque de eso fue precisamente mi investigación. Las experiencias cercanas a la muerte no son universales independientemente de la cultura, al menos la narrativa no lo es. Lo que sí es universal es la experiencia en sí, es decir, que la persona pueda tener esa experiencia, de la misma manera que si tú consumes ayahuasca, cualquier persona puede tener ese viaje y va a tener alucinaciones, pero la narrativa... Que tú vayas a tener, es decir, la historia que vayas a vivir o lo que vayas a ver eh, a través del consumo de ayahuasca, va a variar muchísimo de una cultura a otra. Va a variar muchísimo de si fue en la época actual o en los años 90 o en los 70, o si lo hiciste entre los mayacho orti o si lo hiciste en la antigüedad grecolatina, por ejemplo. Las experiencias cercanas a la muerte en el mundo grecolatino, que ya existían, aunque no se hablaran ni se denominaran así en aquella época, eh, tienen una narrativa totalmente adecuada a, a su contexto histórico y a su sistema de creencias. Es decir, ellos eh, iban a un supuesto Hades, que era o sea, eh, el inframundo, ¿no? que estaba plagado de, de, de las deidades y divinidades propias del panteón de la mitología griega. Entonces ellos se encontraban ahí con diferentes divinidades y dioses griegos, ¿no? Que también existía ese encuentro con seres, incluso familiares, tan raro como hemos dicho los niños, ¿no? Que incluso llegan a identificar hermanos que nunca han conocido, ¿no? Y que fallecieron antes de que ellos nacieran y cosas así. Es muy curioso. Pero por ejemplo, si vamos a los maya chorti, tienen unas experiencias cercanas a la muerte que ellos sí lo tienen institucionalizada, no lo denominen así, pero conocen el proceso como los que mueren tres días y los maya chortis escuchan muy atentamente a la persona que muere tres días, es decir, la que ha tenido la experiencia cercana a la muerte, para que les cuente un poco cómo es ese más allá, ¿no? Pero ese más allá de los maya chortis Está totalmente impregnado de elementos propios de su cultura, del de la reciprocidad, del, del, del don, de zopilotes, ¿no? ¿me entiendes? De, de elementos y características propios de, de su cultura. Los mapuches propios de su cultura, para los mapuches los seres especiales eran los alemanes, los que los habían colonizado, ¿no? los hombres del libro. Era una cosa totalmente eh, surrealista, casi, ¿no? El, 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 el tipo de experiencia acerca de la muerte que tenían. Los, los mapuches y en la actualidad abundan las experiencias cercanas a la muerte con encuentros con alienígenas. Ahora bien, también es muy significativo ver cómo en el pasado, cuando las experiencias cercanas a la muerte eran de corte judío-cristiano o más influenciadas por esa idea de cielo y de infierno, había personas que regresaban diciendo que, que bueno, que. Que en el más allá recibías lo que dabas, o, o poco más o menos te esperaba el infierno o el, o, 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 o el paraíso, dependiendo de cómo tú te hubieras portado aquí, ¿no? que es un concepto muy judío cristiano, muy bíblico. E incluso hay personas que tenían experiencias cercanas a la muerte negativas en las que, bueno, sufrían un infierno, les mordían, les pegaban, se los comían a bocados y, y volvían con un sentido de absoluta redención, ¿no? Intentaban ser buenas personas porque, si no, en el más allá, luego cuando se murieran le iban a pasar muy mal. Sin embargo, ahora con las corrientes de la nueva era, las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte regresan diciendo que en el más allá todo es amor, todo es paz y todo es bonito y que da igual que en la vida seas el mismísimo. Hitler, porque allí eres amado y eres querido. Es decir, ese supuesto más allá, si te das cuenta, sigue siendo el más allá de cada cual y no te sirve para hacerte una idea de cómo es o debería ser eh, ese más allá, como hacía ese niño Colton Burpo, porque eso es hacer proselitismo religioso de una creencia muy particular tuya o de una vivencia muy particular tuya que has tenido en, en, en ese momento. Eh, como, como veis, es muy contradictorio. Y Mauro, hay algo que es muy interesante en tu libro, que es que tú te planteas también, eh, aparte de casos que revisas y de, y de la historia, te planteas eh, explicaciones. Hay algo que se repite o que se ha vuelto popular en el mundo gracias a nuestros libros también, a los libros de los que han investigado estos temas, como Raymond Moody, como Ivan Alexander, que es el famoso túnel. ¿Qué crees que hay con esto del famoso túnel? ¿Es la gente que está sufriendo, como tú narras también, unos procesos químicos de muerte cerebral? ¿O el conocer esto, cuando estamos viendo un video como este, hace que cuando yo esté ahí, me imagine o construya todo esto? ¿O realmente es algo que es enigmático? Porque nos están escribiendo mucho que pregunte eso. ¿Qué es el túnel? ¿Y qué piensas tú y qué si en el libro en algún momento lo tratas? Sí, mira, eh, lo del túnel es curioso porque todo el mundo está tratando de dar una explicación a del túnel. Eh, en primer lugar, no todas las, las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte ven el túnel. No todas las personas que, que, que viven esa experiencia ven el túnel o atraviesan ese túnel, esa luz al final del túnel. Algunos lo ven, otros no lo ven. Otros simplemente experimentan como una especie de absorción, ¿no? como si, 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 les, si les absorbieran hacia arriba o una cosa un poco, un poco extraña. Ciertos estudios de corte neurocientífico han tratado de explicar esa visión del túnel. Eh, desde el punto de vista cerebral. ¿no? Eh, pues En un momento de la muerte se producen ciertos procesos químicos en el cerebro que pueden dar lugar a la visión de ese túnel que, como digo, no, no está presente en, en, en todos los individuos. Y también hay algún que otro estudio interesante en las revistas de estudios de experiencias cercanas a la muerte que existen en Estados Unidos, de la DERF y todas estas asociaciones que llevan tantas décadas investigando y, 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 y haciendo estudios desde el punto de vista clínico, sociológico, psicoso, que nos dicen que bueno, la visión del túnel es más o menos común también dependiendo de la cultura. ¿no? Por ejemplo, en, en, entre las personas hindúes no es tan común. Y eso nos plantea, eso nos plantea muchos retos porque el fenómeno existe, pero el fenómeno parece variar, transformarse, cambiar de acuerdo a la cultura, pero lo interesante es que está allí, ¿no? Está allí y, y es humano y, y, y a cualquier ser humano en el mundo le puede pasar, sea ateo o sea eh, completamente cristiano. Muchos nos preguntan, o estaba preguntando a alguien por aquí que con la pandemia, aunque yo sé que tu libro está un poco escrito antes de esto, pero le ayudaría a muchas personas a entenderlo, que con la pandemia se habla de experiencias cercanas a la muerte eh, en las UCIs, de muchos que han estado al borde por, de, de morir por, por el COVID y estas cosas. Eh, ¿Qué crees tú acerca de eso? ¿Crees que es algo que sucede por las condiciones médicas? ¿O crees que es algo... Que también hace parte de esto que hemos vivido, que estamos viviendo y que todavía seguiremos viviendo un rato, que es esa cercanía a la muerte, que llega como un rayo de optimismo, ¿no? El, la mujer que dice salir después de estar en, en la UCI y, a, y, y vi a Dios y vi a los ángeles y Cristo me dijo devuélvete, tienes que estar con tu hijo, que son narraciones como muy parecidas. No sé, eh, es un baño de esperanza, es muy humano. Porque nos preguntan por eso o es simplemente que pasa cuando cualquiera puede estar al borde de la muerte o todas juntas. Bueno, yo creo que es un poco de todo, como tú bien has dicho. Eh, hay que tener en cuenta que el cerebro del Homo sapiens, nuestro cerebro nosotros, el cerebro del Homo sapiens está totalmente capacitado para tener experiencias místicas. Cualquier neurocientífico, neurólogo, nos lo podría decir. Somos así, es nuestra especie, lo llevamos de fábrica, diseñados, estamos diseñados para eso. Cuando estamos diseñados para tener experiencias místicas y experiencias de ese tipo, ya sea mediante el uso de ciertas sustancias, ya sea mediante la meditación de forma espontánea o a partir de una experiencia cercana a la muerte, es porque... Hemos evolucionado hasta llegar a eso. Es decir, es porque a nivel de supervivencia nos conviene tener esa capacidad, ¿no? Por algo será, por algo será que estemos capacitados para tener ese tipo de experiencias. Creo que realmente cuando una persona experimenta un momento de trance, de dificultad, de cercanía con la muerte, accidentes, se ponen en marcha una serie de mecanismos de defensas a nivel orgánico y físico capaces de hacernos lidiar precisamente con con, con, ese, con ese proceso y que independientemente, de lo que algunas personas podamos pensar, es decir, independientemente de que exista o más allá o no exista un más allá o que la experiencia cercana a la muerte no se diferencie en absoluto de la experiencia que podamos tener, tener mediante el uso de ciertas drogas como la ayahuasca o el LSD. Son importantes y son valiosas porque tienen una función psicológica social. Tienen una función esas experiencias nos dicen mucho de cómo somos los seres humanos a nivel psicológico, cómo lidiamos con el trauma, con la culpa, con la resiliencia, qué, qué tipo de, 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 de películas nos podemos montar en nuestra, cabe en nuestra cabeza para, para, para poder lidiar y, sa y salir adelante y darle explicaciones a cosas que para nosotros. No, no la tiene no no nos conviene no hace poco tú y yo hemos hablado mucho del mito no el mito existe porque porque sirve para dar explicación a cosas que sobre todo en la antigüedad que no podíamos explicar no el génesis que es un mito que me dice cómo se ha creado el mundo, de dónde venimos, quiénes somos y cuál es el sentido de la vida en una época en la que, bueno, mirabas a la luna y te preguntabas qué era eso, ¿no? No, tenemos, no tenían las herramientas que tenemos hoy en día, ¿no? Para decir eso era un satélite, no, podía ser cualquier cosa, ¿no? Un dios ahí, gente viviendo, ¿no? Eso es el mito. Y es que el ser humano también tiene un cerebro que busca... Una explicación última a todas las cosas y encuentra patrones incluso donde no los hay. Se han hecho experimentos ¿no? en el que se le ha demostrado a la gente cosas que no tenían ningún sentido y el ser humano aún así le encuentra sentido y encuentra un patrón ahí, ¿no? Nosotros necesitamos saber la realidad última de las cosas. Nuestro cerebro funciona así. No podemos quedarnos tranquilos porque si no tenemos una explicación, aunque sea inventada, aunque sea un mito, no podríamos vivir con esa incertidumbre. Preferimos vivir con, con algo, con un cuento, una historia, una mitología que dé sentido a nuestra vida antes que vivir con una incertidumbre, porque ese insentido no nos permitiría ni siquiera organizarnos culturalmente, ni socialmente y al igual hasta nos, nos dificultaría convivir ¿vale? entonces eh, cuando una persona, Esteban dice que ha visto el fantasma de su familiar fallecido recientemente o que lo ha visto y se ha despedido de, de esa persona, aunque le haya asustado ese momento, aunque le haya estremecido Esteban le ha valido la pena porque le ha dejado tranquilo y le ha hecho ver que se encontraba bien, ¿no? Casi todos los testimonios que tenemos de encuentros, libro de JJ Benítez, de Estoy bien, ¿qué son? Personas que te dicen, no, estoy bien. Que tú quieras saber que tu familiar, tu ser querido está bien, ¿no? Pues aunque sea un mecanismo de tu cerebro, aunque tú hayas construido eso, aunque eh, tú hayas posibilitado ese encuentro, es porque tú lo necesitas, ¿no? Y, y creo que no tiene nada de malo, ni le resta un ápice de misterio, ni le resta un ápice de milagrosidad a la vida. Pero también creo que hay cosas que son difícilmente explicables o que, o que, o que llegamos hasta cierto punto a, a, a explicar, porque si bien podemos explicar, como yo te he dicho, desde el punto de vista psicológico. Ese encuentro con un ser familiar para tú quedarte tranquilo ¿no? y poder seguir adelante. Hay otro tipo de cosas que van un poquito más allá y que, 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 bueno, que, que nos hablan de información y de datos que difícilmente podríamos tener acceso y que de repente se nos revelan, que nos hablan de unas capacidades intuitivas del ser humano eh, que, que, que no sabemos muy bien de dónde proceder ni en cualquier sentido. Tienen una difícil explicación en cuanto a las experiencias cercanas a la muerte, testimonios como el de Evan Alexander, que decía que, bueno, que eso era una prueba de la previvencia de la conciencia, porque él había tenido el cerebro totalmente muerto, apagado, decía, lo tenían conectado a los monitores y no tenía actividad cerebral, que hoy en día sabemos que sí hay actividad cerebral eh, en, 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 esos, en, esos, eh, en esos casos de, de muerte clínica, más de la que pensamos. Se dejan en el tintero una cosa, Esteban, y es que recuerdan la experiencia. Y para recordar necesitas el cerebro, porque los recuerdos se forman en el cerebro. Sí, sí, y, y eso me lleva a, a una pregunta. Por acá está Alex Vázquez y otras personas eh, que también estaban consultando algo que quisiera yo también eh, recalcar en tu libro de la prueba. Y es que muchas de las personas que se someten o que se enfrentan a estas experiencias cercanas a la muerte, viven algo. Y eso es el cambio. Y quisiera preguntarte por eso que es tan fundamental, que aparece en tu libro y que estaban también consultándonos, ¿las personas cambian y se transforman después de una experiencia, después de la muerte? ¿O es simplemente algo pasajero porque los seres humanos cambiamos muy difícilmente? como la gente que decía la pandemia nos hará mejores, los animales caminan por las ciudades y ahora estamos pues, en un mundo igual de violento eh, que antes o tal vez más. ¿Las personas cambian cuando se enfrentan a la muerte, están en el borde y viven una experiencia? Sí, de hecho no he revisado a nadie que no, haya, que no se haya sentido profundamente impactado por la experiencia cercana a la muerte. Esto es muy significativo, porque de hecho tenemos estudios de corte psicológico y psiquiátrico publicados en, en revistas científicas que nos dicen que el cambio que una experiencia cercana a la muerte provoca en una persona es tan bestia y radical y se produce, eh, es tan bestia y radical como el que podría producir un año de terapia. Es decir, en un solo día o en ese momento en el que tú pasas por el trance de casi morir o, o no y, y sobrevivir a esa experiencia, tú logras un efecto psicológico a nivel terapéutico y un cambio en tu vida, una resiliencia, un sentido de propósito, que de por sí la psicoterapia tardaría un año como mínimo en, 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 en fomentar en un paciente. Esto es muy significativo, profundamente significativo. La experiencia es tan vívida, tan impactante, tan, tan impactante, que las personas regresan con un sentido de vida totalmente renovado. También es muy común que le pierdan total y absolutamente el miedo a la muerte. Los supervivientes de una experiencia cercana a la muerte... No temen a la muerte y, y, y muchos pues eh, empiezan a hacer cambios en su conducta, ya no le dan tanta importancia a cosas a las que sí les daban importancia antes, como pudieran ser temas materiales, discusiones por minucias y eh, llegan incluso a efectuar eh, actos eh, y a tomar decisiones valientes ¿no? que a lo mejor hasta ese momento no se habían atrevido a, a tomar ¿no? y a... Y a cambiar absolutamente de vida y sobre todo creo que, que lo más importante es el sentido de propósito y sentido de la vida que estas personas exhiben, yo te digo, porque la experiencia es absolutamente impactante, es muy, muy, muy vívida. Y muy brutal. Y, y, y claro, de encima estamos hablando de casos también en los que la, los, los individuos no solamente regresan con, con información privilegiada de hechos futuros, sino que en ocasiones han encontrado con seres fallecidos, que les han transmitido mensajes que para ellos tienen un significado especial, o que incluso han conocido a personas, fíjate qué bestia Esteban, esto que te voy a decir, que no conocían y que luego acabaron conociendo en, en, en la vida, ¿no? También personas que regresan con ciertos poderes psíquicos, das una experiencia cerca de la muerte, que esto es también un poco como súper extraño y enigmático, ¿no? Que sin haber sido nunca médiums, ni creer en fantasmas, ni en el más allá, empiezan a experimentar fenómenos de mediumnidad espontánea, que es como los denomina la ciencia, con el cargo de recado, ¿no? Y es decir, que empiezan a recibir como visitas de ciertos. Eh, espíritus que les piden que hagan recados no como como la serie melinda entre fantasmas o algo así que es una cosa como dices qué bestia no estas personas realmente se ven abrumadas por todo este tipo de, de, de defectos secundarios que la experiencia cercana a la muerte en sí les provoca o incluso personas que estaban absolutamente desahuciadas con enfermedades terminales que, que, que bueno que ya les habían puesto un, un plazo una fecha de, de, de caducidad les habían dicho cuándo iban a morir y que a raíz de una experiencia cercana a la muerte se recuperan milagrosamente o en términos de lo que la ciencia llamaría remisión espontánea, que es algo que también sabemos que existe. Ya nos quedan pocos minutos, no me quiero extender mucho, hay varias preguntas y hay alguien que nos decía algo que, que también anotas tú en el libro un poco. Es un libro maravilloso, lo encuentran en cualquier librería del país, lo publica Panamericana Editores, se llama La Prueba. Y eh, es, ¿por qué hay tantos libros sobre niños, personas que van y vuelven del cielo, pero pocos hablan de, de las experiencias negativas? En tu libro, dos o tres veces eh, se menciona que existen. Eh, quisiera preguntarte eso. Y lo otro que quería decirte es, eh, ya nos quedan muy pocos minutos. Eh, ¿Cuál te, sería para ti el mensaje más grande que puedes entregarle a los que nos están viendo alrededor de este libro, La prueba? Efectivamente, pocas veces se habla de las experiencias cercanas a la muerte negativas, pero tenemos datos para llegar a especular con la idea de que podrían ser hasta un 50%, es decir, hasta la mitad de las experiencias. Una experiencia cercana a la muerte negativa puede tener que ver pues, sobre todo en los años 70 hasta los 90. Eh, con esa idea ju judio-cristiana de cielo y de infierno, ¿no? de castigo, generalmente en personas que tenían cierto cargo de conciencia. Por eso digo que no dejan de ser experiencias que nos dicen mucho de nosotros, ¿no? de, de los traumas, de las culpas, de los remordimientos, ¿no? que en realidad... Incluso aunque seas el, 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 eh, el más bueno de todos los buenos del mundo mundial, también puedes tener una experiencia cercana a la muerte negativa por miedos, por, por, por sentimientos de culpa, traumas que a lo mejor no tienen nada que ver ni siquiera con tu comportamiento ni nada parecido. O simplemente debido al azar puro y duro. Es decir, hay gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte negativas eh, de vacío, ¿no? de enorme sensación de vacío, tristeza y sin sentido. Son muy curiosas también esas experiencias cercanas a la muerte de, de, de vacío. Es casi inefable la, el, la forma de explicar ese tipo de experiencia acerca de la muerte. ¿Por qué no se escriben tantos libros? ¿Por qué no abundan? ¿Por qué no se comentan? Pues porque a nadie le gusta eh, que le digan vas a morir y vas a ir a un lugar horrible y, y te van a... ¿no? Porque como, como si das por sentado, sobre todo las personas creyentes o que creen en un más allá, que existe el más allá, y encima te dicen eh, que, que, que te van a comer a boca o si te van a pegar palizas y te van a quemar en una hoguera, pues no es agradable que, que te lo digan. ¿no? Eh, por eso creo que, que las, las narrativas de las experiencias cercanas a la muerte se deben de tomar como eso, como narrativas, es decir, como cuentos, casi como mitos. Tienen sentido solo para la persona que las vive, pero no para el de al lado, ni para ti, ni para mí. Son especiales para la persona que las vive, son íntimas, tienen, tienen, tienen un carácter muy íntimo y muy emocional independientemente de que también sean un reflejo de los patrones y condicionamientos propios de su cultura y de su sistema de creencias. Crea en él o no, esto es muy importante, da igual que seas ateo. Si te has criado en una sociedad occidental judío-cristiana, puedes ver a Jesucristo, ¿vale? Lo que no vas a ver es un ser mitológico de otra cultura que tú nunca hayas oído, nunca hayas oído hablar. Entonces, creo que nos debemos de quedar con eso, con que la experiencia es fascinante, es maravillosa nos dice muchísimo sobre cómo somos a nivel eh, humano a nivel psicológico a nivel individual pero también nos dice mucho a nivel cultural nos dice cómo funcionamos como humanidad no y, y, y hasta qué punto pues eh, esos sistemas de creencias patrones y condicionamientos y herramientas psíquico cerebrales pues nos permiten salir adelante un mensaje me has pedido un mensaje para para nuestros telespectadores, seguidores, oyentes, no sé cómo llamarlos, lectores, gente querida que estáis aquí escuchándonos esta noche. Siempre queremos saber si hay vida después de la muerte. Eh, es la pregunta que todos nos hacemos, es la pregunta con la que con avidez leemos estos libros. Siempre queremos saber si hay vida eh, después de la muerte. Esta era la edición de Colombia, la que tú has comentado. Pero lo realmente importante, y si he aprendido algo durante todos estos años investigando la muerte y las experiencias cercanas a la muerte y los mensajes del más allá, es que hay vida antes de la muerte, Esteban. Y merece la pena vivirla, aun en el caso de que existiera el más allá, que yo no lo sé, no lo sabemos, tenemos nuestras dudas, es el motor de nuestra búsqueda, yo tengo muchas reservas y muchísimas dudas, eh, casi que me inclino a veces más por una, por una explicación cerebral, aunque también te digo que se me queda corta porque el cerebro tendría que ser mucho más y no da explicación a todos estos fenómenos que hemos hablado de, de, de información privilegiada, hechos futuros y todo eso, aun en el supuesto de que existiera ese más allá, o la reencarnación, o todo lo que lleva implícito, el más allá, Esteban, sería aquí y ahora, porque ya nos habríamos reencarnado, ¿entiendes? El más allá es aquí y ahora. Hay vida antes de la muerte y merece la pena vivirla de verdad. Hagamos que valga la pena y hagamos que tenga sentido ahora y no nos preocupemos tanto, porque va a ser mañana. Y he tomado ese mensaje que nos das al final para los lectores, para aquellos que quieran buscar tu libro, es lo que dicen muchas de las personas que se han sometido a eso, que han vivido esa experiencia, dicen, hay que aprovechar la vida con más fuerza, ¿no? Eso he encontrado en mucho de lo que tú cuentas. Vuelven y vuelven con ganas de vivir con más intensidad, no entregarse y esperar volver a esa luz o a esa oscuridad que dicen que han tocado. Y para los que nos están viendo... Consigan el libro de Mado Martínez, búsquenla en las redes sociales donde quieran. Muchas gracias, Mado, ha sido un honor para mí estar en esta filbo contigo. Espero que juntos estemos algún día eh, físicamente y cuando todo esto acabe, queda la gran frase que se decía hace unos años: pues realmente no vivamos lo mismo de antes, sino que vivamos con más intensidad la vida. Muchas gracias a ti y gracias a la Cámara del Libro de Colombia, a Corferias, a, a todos los que están aquí. Muchas gracias, Mado Martínez. Gracias, el placer ha sido mío. Gracias a todos los que han asistido. Esteban, ha sido un auténtico placer estar aquí contigo. Ojalá pronto te pueda abrazar. Gracias a la Feria del Libro, a Corferias y a la Editorial Panamericana por haber llevado la prueba también a, a Colombia. Muchas gracias a todos. Hasta luego.